Oiga, pues nos vamos rápidamente con el tema de Michelle Viet y Héctor Soberón, que les platico que Michelle Viet está, por lo que tengo entendido, promoviendo una ley para proteger a las personas que sean, que su intimidad se vea como afectada, ¿no? Como lo que desgraciadamente le pasó a ella. Y digo desgraciadamente porque Michelle fue una víctima. Fue una víctima de que alguien expusiera un video en su privacidad con una pareja o expareja en ese momento, y que fue algo muy dañino para Michelle. O sea, eso es una realidad. Ninguna mujer se merece eso. Ninguna mujer. Aquí lo que ha estado en quién fue, quién no fue, ella ha señalado a Héctor Soberón, y Héctor Soberón siempre ha, pues, salido dando la cara diciendo que él no fue. Y en esta ocasión que Michelle Viet vuelve a hablar del tema, porque acuérdense que también dio una entrevista hace poco con Mara Patricia Castañeda, la señora Michelle Viet, hablando del tema, Héctor Soberón ayer me llamó mucho la atención porque dio la cara en un video, habló en un comunicado, y aquí ya es muy diferente a lo que ha hecho, porque pone datos, señas, fechas, y sí, sí podemos, sí me deja mucho, sí llego a dudar con lo que dice Héctor Soberón, que haya sido Héctor Soberón el que sacó este video. ¿Por qué? Porque ya les digo, una cosa es que tú salgas a decir todo, y aquí lo dijo bien el abogado Marco Madrigal, tú puedes decir lo que quieras, pero cuando ya presentas fechas, datos duros y este tipo de cosas, ya la cosa cambia. Y ayer Héctor Soberón, que lo felicito, dio este video en donde muestra los datos, en donde Michelle Viet, cuando estuvo con él, para pensar que él no fue porque él estaba operado, en esa temporada, y número dos, Michelle Viet no era una menor de edad. Michelle Viet, que para empezar, él no era el que estaba con ella en ese video, y que número dos, pues ella no era una menor de edad como ella lo comenta. Ella dice, es que yo era menor de edad, y aquí Héctor Soberón demuestra que no es así. Vamos a ver. Tal como te lo dije, yo no te voy a atacar, como me has atacado desde un principio. Desde un principio, no solamente tú, tu familia, tus abogados, todo el mundo se mofaron de mis apellidos, se mofaron de todo. Pero aún así, yo me he conservado en la línea. Llevo 20 años diciendo que no soy y lo sigo sosteniendo. Tú llevas 20 años diciendo que soy yo, que eras una menor de edad cuando empezamos tú y yo a andar, que fue dentro de la telenovela, y que en el famoso video que tanto me acusas que yo lo hice o que lo distribuí, soy yo y tenías 15 años o eras menor de edad, cosa que no es cierto. O sea, te lo voy a demostrar, porque cuando sucedió ese video, yo no estaba contigo y no eran las fechas que tú tanto estás diciendo. Pero comencemos primero con la telenovela. Cuando nos conocimos en el año de 1997 durante la telenovela Mi Pequeña Traviesa. Ahora bien, vamos a hacer un poquito un juego de matemáticas, cosa que a ti no se te dan las matemáticas porque manejas otros datos que no son, que son diferentes a tus edades. Naciste en 1979, a 1997 son 18 años. Uy, eres mayor de edad. Ahora vamos al otro punto que tanto dije. Y que lo más chistoso, comentas en varias ocasiones que no tienes manera de comprobarlo. Mas sin embargo, quieres que crean que soy yo. Una vez más, me metí a buscar el famoso video en redes, y chistosamente tienen una fecha abajo que has dicho que yo he editado, que no sé qué tantas cosas, pero bueno, sí hay una fecha. ¿Hacemos matemáticas? 1979, y la fecha que viene es noviembre del 99. O sea, tienes 20 años, era tu cumpleaños. Otra cosa más, ahí son 20 años, no eras menor. Otra cosa más, mija, esas fechas, gracias a mi revista Consentida, marcan que tú tenías ya una pareja en Acapulco, que andabas con esa persona desde el 99, finales del 99, y dice que ya tenías más de mes y medio saliendo. Y chistosamente, yo en esas épocas me estaba operando de la rodilla. Entonces,
Mi conclusión es, si mientes en esto, ¿por qué no mentir en lo demás? Digo, hay que reconocer que Héctor Soberón en esta ocasión está mostrando fechas, está mostrando documentos, está mostrando la revista donde efectivamente en el 99 él estaba operado, el video fue grabado en las fechas donde él estaba recientemente operado y de la rodilla, de la pierna, entonces pues no podía andar ahí pues echando pasión, ¿verdad? Entonces, sí, aquí ya cambia un poquito la perspectiva porque antes era palabra contra palabra. Pero en este caso ya Soberón ha mostrado pues datos duros, ¿no? Según él lo que comenta, son datos duros que, pues ahora sí que lo pueden deslindar. Por acá estaban preguntando, entonces, ¿quién era el del video? Se han manejado muchas versiones. Aquí, miren, aquí hay una cosa muy fuerte. Michelle Viet fue una víctima. Eso no lo podemos negar. Es una víctima. A ella nunca le debieron de haber expuesto de esa manera. Ella nunca debió haber sido mostrada ni exhibida como le hicieron. Fue algo muy horrible y en verdad sí puedo entender que Michelle Viet para ella se le acabó el mundo porque imagínense, en ese momento no había ni redes sociales, ahorita ya más común, lastimosamente, ¿verdad? Pero en ese momento fue como, a ver, ustedes corríjanme si no estoy mal, fue la primera en sacar un tipo de este video, a la que le sacaron un tipo de este video. Y obviamente nos infartamos, ¿no? Nos infartamos, estuvo muy, muy feo. La cosa aquí es que, pero, pues también, Héctor Soberón, quien ha estado siempre defendiendo su imagen, diciendo yo no fui, y en este caso, en esta versión, pues da como datos duros, pues la cosa aquí podría cambiar, porque él siempre ha asegurado que no ha sido él. Entonces, y se han dicho mil gente, hay mucha gente que ha dicho, es que Mitch, Héctor no era, decían que era un ejecutivo que ya no está en Televisa, decían que era otro novio de Michelle Viet, y ahí estamos viendo que Michelle Viet ya tenía otro novio en ese momento, o sea, quién sabe. ¿Por qué Michelle lo acusa a él? No sé si haya por ahí algo personal. En fin, aquí las cosas siguen estando muy extrañas, pero hay que reconocer que Héctor Soberón con este video, mostrando fechas y datos duros, pues sí, cambia la cosa. O podría cambiar la cosa, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ahí qué sucede, querido público, porque es un tema bien, bien delicado. Vamos a leer algunos mensajes antes de despedirnos. Y dice por acá Guadalupe Ponce Velasco, y si no es él quien la expulsa, es lo que te digo, Lupita, se ha dicho de muchas personas que eran los que grabaron y expusieron el video.